Los horizontes es una idea de la fusión de horizontes, de cómo se crea el conocimiento en base a los diferentes horizontes de cada persona, ¿no? Entonces ahí es que se fusionan dos horizontes y se forma una tercera realidad. Ah, 5 pares de 2 tiempos. Yo me puse 2, 4, 5 pares de 2 tiempos. ¿Pero eso vos lo haces? Dependiendo de la melodía que él hace, yo hago de 2 o no, o a veces sumo 2 y 2 y hago como 1 y 4. Es una idea un poco contraria al positivismo, ¿no? De que la realidad es algo más absoluto, ¿no? La colaboración con Antiram, este nuevo proyecto que hemos llamado Beyond the Horizons, lo que busco es trabajar con músicos que tienen la improvisación como punto de partida en su forma de expresarse. Traer de nuevo la improvisación al concierto de guitarra. El Popo Romano es un honor poder trabajar con él, ha hecho mucho por la música en Uruguay. Trabajando con el trío del Popo, el Antiram, vamos a partir de un repertorio original que tienen ellos. Y partir de otras piezas mías propias y de otros compositores para trabajar la improvisación. Se presta para hacer esta armonía, para hacer una claro. Improvisación toda la una vuelta entera, una vuelta, sí. Claro. Yo me quedo en esto, en el... Eso es un relentando ahí. Relentando. Sí. Ah, cuando queda sola la viola. Sí. Vamos a tirarlo, a ver qué pasa. Hemos trabajado con percusionistas para enriquecer el repertorio clásico para guitarra, que en realidad es clásico, sí, pero del siglo XX y con mucha inspiración popular, ese repertorio de Pujol, de Merlín, de Piazzolla, incluso las transcripciones de Quique Sinesi, de enriquecerlo o de darle una nueva vida con trabajando con percusionistas de las diferentes tradiciones populares.
misión con la música y en particular con este proyecto es acercar a gente que no ha escuchado la guitarra y que no conoce este repertorio y que normalmente no iría a un concierto de guitarra, que conozca qué es lo que se puede hacer con el instrumento, qué riqueza que tiene y viceversa. Por ejemplo, un músico que ve una partitura que dice candombe y es una pieza para guitarra, y si no ha escuchado candombe, él hace una interpretación válida, pero bastante igual, lejos de lo que es la esencia. Por algo el compositor le puso candombe, ¿no? Algo de eso tiene que estar ahí. Una persona que escuchó Bach en la época de Bach tenía un oído que estaba formado por todo su, por lo que había vivido y por lo que había escuchado. Ese oído hoy en día no existe, no hay nadie que tenga ese oído, porque es el que más, el que menos ha escuchado un montón de música diferente, ¿no? Y ha tenido un montón de vivencias que son diferentes. Normalmente la dureza del tocar hace que esa parte que está más dura haga un ruido más. Entonces, si vos das un poco de costado, puedes quitar bastante ruido. Segovia marcó una forma de interpretar. Después Calevaro creó otra corriente ahí. Y después viene Barrueco y Williams antes. Y se empiezan como a crear nuevas, que son todas muy válidas. Y hoy en día realmente no hay uniformidad en las escuelas guitarrísticas. Lo que sí hay es una diversidad que tiende a hacerlo difícil la transmisión de la forma de hacer, porque hay muchas excepciones y porque el repertorio tiene cada vez más demandas, ¿no? Lo importante es que el tipo de sonido que vos sigues, vamos a hacer la prueba que me había dicho Marco, voy a hacer un tirando y un apoyando y a ver si notas la diferencia, ¿ok? Hay una diversidad impresionante de formas de tocar, pero hay también conocimiento. O sea, se sabe que haciendo de esta manera tenemos este resultado. Con lo cual, una vez que uno se haya decidido por qué el tipo de ideal de sonido base uno quiere, tiene que tratar de buscarlo y existen formas de hacerlo, ¿no?